Bernard Shaw, además de haber sido un gran dramaturgo anglo-irlandés, merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1995, fue un apasionado de la política y uno de los precursores del movimiento reformista del Partido Laborista en Inglaterra, cualidades que se plasman en su cautivadora obra, El carro de las manzanas. Shaw, a través de su dialéctica humorística, plantea en su libro el conflicto entre el rey y su primer ministro, que queriendo restringir el poder del monarca, le amenaza con unas elecciones, respondiéndole al rey que en tal caso renunciaría al trono y se presentaría como candidato opositor. Entre paradojas y contrastes de un diálogo teatral, se organizan unas elecciones sorprendentes. Para continuar charlando sobre autoritarismo, oposición y elecciones, nos acompaña en el programa el doctor José Agustín Ortiz Pinchetti. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un libro que nos refiere a la democracia, a los equilibrios de poder, a la monarquía, al parlamento. Me refiero al carro de las manzanas de Bernard Shaw. Y para ello me acompaña el doctor Agustín Ortiz Pinchetti, quien además de ser catedrático de nuestra Facultad de Derecho, es el titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Doctor, bienvenido a Cultura al Derecho. Gracias. Me siento muy cómodo aquí con estos jóvenes, con usted. Me siento muy bien en la Facultad de Derecho. Doctor, nos trae esta obra. ¿Qué llamó la atención de la misma en usted? Mire, esta obra me fue recomendada por una amiga, la doctora del Villar, que lo había leído y le había impresionado hacía un tiempo. A mí me gustó mucho la fórmula que emplea Bernard Shaw de utilizar una comedia para hablar de temas tan profundos e interesantes. La comedia, como en su famoso libro Pigmalión, tiene un fondo importantísimo que no es obvio. Es decir, habla de la democracia y la critica, sí. Lo cual suena a una blasfemia, y para aquellos que creemos que la democracia es una fórmula para el desarrollo. ¿Sí? Pero lo hace de una forma tan ingeniosa. Tiene un prefacio que hay que leer con todo cuidado. Es una lección sobre, una reflexión sobre la política y sobre la democracia. Los personajes, ¿cómo describiría estos personajes al rey, al primer ministro? ¿Cómo los podríamos identificar? Yo creo que es un gran logro de Shaw poner como el personaje más importante de todos a un rey, que en general es considerado una figura decorativa, pero él está luchando por hacer política. Y la hace. Sí. Y en qué bar, qué fantástico, cómo atrapa a sus contertulios que lo van a ver para ofrecerle un ultimátum definitivo que tienen que romper en pedazos. Es una cadena de sorpresas, de darse cuenta que la democracia y la monarquía pues son sistemas imperfectos. Me recuerdo aquella frase famosa de Winston Churchill: la democracia es el peor de todos los sistemas, con excepción de los demás. Claro, claro. Ahora, ¿sí? De pronto vemos este papel que ocupa cada uno de estos personajes, desde el rey, desde el primer ministro, cómo se van desarrollando. Y muchas frases célebres que escuchamos, divide y vencerás, sí. Utiliza una serie de herramientas que le permiten construir y consolidar en un momento determinado el poder que tiene, ¿no? Sí, señor, y que además expresan la maestría suprema como dramaturgo de Bernard Shaw. En la figura, este
iba a decir algo iba a contar el final, pero los alcances que tiene el rey o las formas en las cuales se desarrollan nos llevan a esta reflexión de la figura de la legalidad y la legitimidad, ¿no? Platíquenos un poco de estos dos conceptos, bueno, y cómo se apegan las acciones que llevan a cabo. En la obra, evidentemente que la legitimidad pareciera corresponder al gobierno. Uh-huh. La lucha entre el gobierno civil y la monarquía fue épica. Llevó siglos en Inglaterra. Y finalmente ahora tenemos el desenlace en que un monarca ya se niega a ser una figura corporativa y quiere hacer política. Claro. Como dice, y lo dice bien, hay que evitar revelar el final, que es fantástico. Es maravilloso. Sí. Esta parte de si, pensándolo en México hemos tenido alguna figura como el rey Magnus o en el mundo podríamos interpretar un personaje con estas cualidades y características, o es algo de ciencia ficción? Pues es algo que corresponde a la cultura política inglesa o europea. Nosotros uh-huh. Nunca hemos tenido un sistema parlamentario y se necesita el sistema parlamentario para entender la obra. Claro. Y entender que finalmente el rey ha ido perdiendo sus facultades y ha quedado convertido en una especie de pelele que es definido y determinado por la autoridad política. En México vivimos un sistema presidencial, y usted menciona en Europa, en el caso de Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, hablamos de un sistema parlamentario. ¿En México podría ser adecuado contar con un sistema parlamentario? ¿O el sistema presidencial en México es...? Yo creo que el sistema presidencial, por tradición y por efectividad, es lo mejor que nos puede pasar. Un presidente débil, bueno, ya lo vimos con Madero y con los presidentes del Maximato, es un desastre. Tiene que ser un ejecutivo fuerte, eso pienso. Un ejecutivo fuerte, pero ceñido a la ley, sí, y a los demás poderes. Claro, en estos pesos y contrapesos, ¿no? Exactamente. A una forma muy distinta que en un sistema parlamentario. El sistema parlamentario, del sistema emerge la autoridad. En el sistema presidencialista, el presidente es una figura paralela al poder legislativo. Yo creo que México encontró ya hace muchísimo tiempo la fórmula de un ejecutivo fuerte, como Bolívar aconsejaba. Uh-huh. Decía que los países que están en una transición no deben de copiar a las potencias europeas o a los Estados Unidos, que han vivido una larga evolución. México y América Latina pues tienen que tomar en cuenta que han estado sumergidos en un sistema dictatorial o por lo menos muy autoritario, y que tienen que adaptarse a la tradición para no pueden romperla simplemente, sino adaptarse. En México vivimos una democracia. ¿Cuáles serían las características que podríamos identificar una democracia? Empezamos a vivir una democracia. La democracia en su forma más elemental, la democracia del voto. Pero la democracia ha tenido un gran poder, que eso no se ve en la obra claramente, de nivelar a las clases sociales. Y para eso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se inventó el estado de bienestar, que ha ido convirtiendo a las naciones, sobre todo a las naciones nórdicas, Alemania y en parte Inglaterra, en auténticos estados dominados por una clase media,
donde las clases superior e inferior se han ido casi extinguiendo y todos tienen oportunidades y la seguridad de que se van a educar y que se van a curar de sus enfermedades. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura en Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de un libro maravilloso que van a disfrutar muchísimo a quienes se acerquen a él para entender un poco sobre las formas de gobierno, pero una forma muy pícara, muy divertida, sobre una figura del rey, el primer ministro, sobre cómo se juegan estas negociaciones, qué momento dado pueden llegar a existir cuando se tocan incluso hasta intereses. Y bueno, esta obra del Carro de las Manzanas de Bernard Shaw, que nos trajo precisamente el doctor José Agustín Ortiz Pinchetti, y que ha sido maravilloso leerla. Yo creo que la leí en dos ocasiones, porque era muy recomendada. Incluso ahora ya cuando uno se sienta en la mesa a comer con alguien, le dicen algún libro que quieran recomendar. Esta es una obra que nos lleva a divertirnos, a disfrutarla. Sí. Y en ella también nos hablan sobre, ya hemos platicado, esta relación que existe y nos permite también entender un México distinto, un México en el que existimos bajo un sistema presidencial, en estas distinciones entre el sistema parlamentario, la figura de la democracia y en los temas. Y México ha pasado por transiciones importantes para llegar a la democracia y también transiciones importantes en términos electorales. La reforma de 1977 quizá fue una de las reformas más importantes que hemos tenido en el país y subsecuentemente en México se ha ido adaptando conforme los cambios que van sucediendo. ¿Cuál es esa transición, aprovechando también su experiencia en temas electorales, esta transición democrática electoral en México? Pues, ha sido un camino muy complicado porque en México subsiste una tendencia al autoritarismo. Uh-huh. Y el autoritarismo también tuvo su éxito, pacificó al país y le permitió crecer, pero tuvo un defecto fundamental, se creyó que era un sistema eterno. Y pues no es nada, es eterno, claro. Todo va perdiendo, incluso las mejores fórmulas van perdiendo vigencia conforme se van agotando. Claro. Y ahora tenemos ya, a partir del año 2000, creo que hay un cambio importante cuando se empieza a respetar las leyes electorales. Ernesto Zedillo, el presidente en funciones, durante todo su sexenio, no solo permite, sino alienta la competencia electoral. Es un liberal. Y finalmente, en 1997, a 20 años de la reforma de la que usted se refiere, se produce una primera alternancia que no podemos olvidar, que es en el Distrito Federal, o sea, en la joya de la corona. Y como temían los viejos priistas conservadores, empieza a desgranarse todo el sistema. Todavía necesitamos 18 años de evolución para llegar a elecciones no impugnadas, las de 2018, y después, en 2021, también ha habido elecciones no impugnadas, lo cual es rarísimo en la historia política de México. Entonces, pues tenemos que tener un cauto optimismo respecto de lo que pueda suceder a partir de 2024, porque se acaba este periodo que ha sido favorable al crecimiento democrático y simultáneamente encabezado por un ejecutivo fuerte. ¿Sí? Es una fórmula que seguramente se empleará en el futuro. El papel de las instituciones, a veces escuchamos
hay un Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, un Instituto Nacional Electoral, hay una Fiscalía Especial para Atención de Delitos Electorales, hay una pluralidad de instituciones que se encargan de llevar a cabo la labor del fortalecimiento de la democracia. La democracia se basa en instituciones y algunas que incluso se encargan de proteger y garantizar que ésta no tenga intereses externos. ¿Cuál es el papel de esta Fiscalía? El papel de la Fiscalía, tal como fue creada hace más de 25 años, era un poco decorativa, a propósito de las figuras decorativas de las que habla Bernard Shaw. Nunca llevó, a pesar de haber habido durante esos 25 años instancias muy conflictivas, nunca llevó a nadie al más alto nivel de la judicialización. Un maestro importante, un fiscal importante, Santiago Nieto, hizo un esfuerzo, pero se estrelló contra el poder autoritario y finalmente tuvo que renunciar. ¿Cuáles son los métodos o quizá cuáles son los mecanismos que se tienen desde la Fiscalía para combatir los fraudes electorales, tanto en prevención como en su momento cuando ya se está frente a ellos? Tenemos una legislatura que es en sí misma un poco débil, con penas bajas, con procesos un poco escabrosos, complicados, pero ha descendido mucho el nivel de denuncias. Sentimos a veces desesperación. Bueno, queremos trabajar y no hay mucha oportunidad. ¿Y por qué ha descendido el nivel de denuncias? Porque cada vez hay menos impugnaciones a las elecciones. O sea, se está reconociendo implícitamente que las elecciones son limpias y por eso no se impugnan. De todas maneras, los partidos en forma sistemática denuncian, aunque no tengan necesidad ni fundamento, denuncian a sus contrapartes con la esperanza de que los tribunales corrijan los errores políticos que han cometido. En realidad, solo una vez, y eso es un mérito para los que formaban parte del PRI y del PAN, solo ellos se atrevieron a reconocer el triunfo del candidato opositor. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos en Cultura al Derecho. Los tres elementos de Neta y Alebrije que hacen que una dictadura se parezca mucho a una monarquía. Número 1. La monarquía nace del poder de Dios y el monarca lo ejercita sin ninguna limitación jurídica. La dictadura se origina como consecuencia de un golpe de Estado y disuelve la separación de poderes para operar sin limitación democrática. Número 2. En la monarquía, quien gobierna hereda su condición a sus descendientes de forma automática e inmediata, ejerciendo tal posición de por vida. De forma similar, en la dictadura hay una concentración de poder en una élite favorecida por el gobierno, conformada por sus advenedizos, que perpetúan su posición a través de la validación de la dictadura. Número 3. Los estados monárquicos califican a sus monarquías como símbolos de continuidad y estabilidad debido a su larga tradición histórica. Las dictaduras son reflejo de arbitrariedad y esencialmente buscan lo mismo que las monarquías: continuidad y estabilidad. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este libro El carro de las manzanas con el doctor Ortiz Pinchetti, quien además lo estamos relacionando mucho con la vida actual de México, con cómo hemos ido avanzando en términos de la democracia, que además forma parte de este libro, quizá de estos pesos y contrapesos que pueden llegar a existir y del papel que ocupa
cada personaje dentro del mismo. ¿Cómo vemos el escenario electoral para el 2024? Y otro tema también importante, el rey de pronto junta a todos los actores y en esta obra empieza a platicar, a dialogar y encontrar estas posibilidades de llegar a un consenso de acuerdo a los intereses. ¿Le ha tocado esta experiencia de encontrar estos consensos con los actores con los que usted se reúne? Yo creo que la negociación es el arma fundamental de la política. Y tratar de imponer a machamartillo el punto de vista o los intereses de una de las partes es un error gravísimo. Uh-huh. Yo creo que me da risa pensar cómo el rey se va imponiendo a pesar de que está enfrentado a un grupo de políticos avezados. Uh-huh. Entre ellos el presidente Proteus, creo que le puso Proteus, que es el jefe de gobierno. Y sin embargo los puede vencer con una capacidad y una astucia y un sentido del humor extraordinario. Lo único que él pretende es participar en la política. Uh-huh. En un nivel modesto. No quiere avasallar al gobierno, pero tampoco quiere que le corten las alas y que sea simplemente una figura decorativa. Claro. Eso me pareció muy interesante. Y sobre todo el juego al que se presta, en que cada personaje va jugando un rol distinto. Proteus ya está harto. El presidente del gobierno está harto. Y el rey, que ha tenido una entrevista terrible con el embajador de los Estados Unidos, y también ha tenido que ver a su amante, porque no hay rey sin amante. Claro. Entonces, ha tenido esos dos episodios difíciles y los Estados Unidos pretenden convertir a Inglaterra en parte de un imperio que va a ser encabezado por los Estados Unidos. Claro, claro. Sí, es fenomenal. Es fenomenal. Porque además Inglaterra le debe mucho dinero a los Estados Unidos. Uh-huh. Todo eso es muy actual. Y finalmente se sale con la suya. Pero sin ninguna imposición. No, es lo maravilloso. A través de la capacidad de negociación. Sí, sí, sí. A la vez, cómo los pone, los acorrala y finalmente les hace ver que lo mejor que puede suceder es que todo siga igual. ¿Algún mensaje con el que quiera cerrar, doctor? Pues que me parece extraordinario lo que ustedes están haciendo, que realmente el abogado sin cultura, pues es un operador. Uh-huh. Yo he conocido abogados que no tienen cultura, es decir, que no leen más que los códigos, y son personas terriblemente aburridas que no van a leer el carro de las manzanas. Esperemos que entonces esos abogados lean el carro de las manzanas. Sí. Y los futuros abogados que tengan este mensaje que usted les manda. Sí, porque el abogado tiene una vocación política implícita. Uh-huh. Muchísimos abogados han entrado en la política, pero tienen que ser gente culta. Claro. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muy contento. Muchas de gracias. Haber estado. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, el 96.1 FM, a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan muy buen día.